Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a GES, el canal de los GESOC en español. Y como siempre digo, para los más exigentes y así más puristas en inglés, GSOC en español. Bueno, pues hoy es un vídeo especial, aunque todos los vídeos son especiales porque cuando hablamos de GESOC y eso nos gusta, pues claro, todos los vídeos, por muy poco que nos guste el reloj, que algún modelo puede ser que nos guste menos, siempre nos gusta, ¿no? Pero es que hoy es un vídeo muy especial, porque hoy vamos a hablar de Toyota un poquito y vamos a hablar de esta edición ultralimitada, porque hay muy pocas piezas, la verdad, para no ser una edición numerada, es una edición que hay muy pocas piezas y por lo tanto conseguir una, aunque sea para enseñarla, es complicado. Gracias de nuevo desde aquí a Baroli por facilitarnos, por la confianza, por creer en nosotros, y vamos a abrirlo, que viene así, viene con su propia caja, para que veáis esta unidad de Toyota. Bueno, quiero contaros que Toyota es una de esas marcas que es incomprendida en Europa. Cosas de Europa, porque Europa lleva dormida hace ya muchísimos años, ya no se sabe cuánto, mirándose el ombligo mientras el resto del mundo sigue avanzando. Pero bueno, la historia de Toyota y la historia concretamente de lo que vamos a ver aquí es una historia de hace muchos años, concretamente de una de las escisiones de Toyota, Toyota Autobody, que es una parte de la empresa que se dedicaba a fabricar camiones, carrocerías y demás, ¿no? Allá por el año 1945, ni más ni menos, y a día de hoy siguen, como podéis ver, pues siguen funcionando, ¿no? Entonces, cuando estaba la guerra, empezaron os voy a poner un ejemplo que es, aunque salte un poco de marca, me vais a permitir. Aquí tenéis esta maravilla, ahora vamos a hablar de ella. Imaginaos cuando estaba Yamaha, y vamos a poner también el ejemplo de Yamaha rápidamente. Este señor fabricaba instrumentos musicales. Cuando llegó la guerra a Japón, después de la posguerra, ¿quién quería un instrumento musical? Pues prácticamente no lo quería nadie. ¿Qué hizo ese hombre, ese señor de Yamaha, el dueño? Pues empezar a fabricar motocicletas sencillas, porque la gente necesitaba moverse. Necesitaba trabajar, necesitaba desplazarse y de una forma económica, con poco consumo y un vehículo barato. Y Yamaha pasó de fabricar instrumentos musicales a fabricar motos. Es increíble el giro, ¿verdad? Es muy difícil pensar esto en una mentalidad, por ejemplo, como la española, que también hay gente que lo hace, pero fijaros qué cambio. Bueno, pues Toyota pasa un poco lo mismo. Llevamos con estos vehículos que podéis ver aquí, con el Toyota Land Cruiser, que es uno de los vehículos que a mí me gustaría tener, sin lugar a dudas, en el fin del mundo, porque para mí es uno de los mejores vehículos que existen, tanto por su calidad, comodidad, por su capacidad 4x4, como su capacidad a la hora de aguantar lo inaguantable. De hecho, en mis viajes, pues por ejemplo por Marruecos o por Egipto o por Sudamérica, bueno, en este caso yo no digo Sudamérica, digo Hispanoamérica, todos los vehículos que yo encontraba, la mayoría de ellos eran japoneses y fundamentalmente Toyota, ¿eh? Entonces el Toyota Land Cruiser se empezó a desarrollar como un vehículo para momentos de guerra, un vehículo muy duro, que venía de Toyota Autobody, que lo podéis ver aquí en la caja, Toyota Autobody, que es esa escisión que fabricaba, como decimos, camiones desde 1945, carrocerías enteras, es decir, así es como empezó esa sección de Toyota a fabricar así. Bueno, pues fijaros cómo es este vehículo, que lo tenemos aquí en imagen, que este es el París-Dakar y esta es el T2. El T2 significa que es una de las clases de vehículos que entran dentro de una clasificación de rally, ¿no? Y esa clasificación de rally lo que nos cuenta es que este vehículo es un vehículo de serie con mínimas modificaciones. Es decir, este es un vehículo de calle al que se le han modificado un poquito más las suspensiones, se le han cambiado las ruedas, por supuesto, alguna cosa más, pero en el límite, nada, es un vehículo de serie. ¿Y eso qué es lo que consigue Toyota? Bueno, pues en más de 20 y tantos certámenes, no, ahora no sé si son 25, más de 15 o 16 ocasiones, Toyota ha ganado con este vehículo, ¿no? Con los LC80, LC100 y LC200. Es simplemente impresionante. Por eso digo que para mí, que yo soy muy toyotero,
En Europa esta marca no se conoce. Aquí, verdaderamente, aquí Europa han distribuido y han chapuceado mucho Toyota. ¿Por qué? Porque Toyota dejó de fabricar, y con esto quiero ir rápido, dejó de fabricar modelos de diésel, vehículos de diésel, motores de diésel, motorizaciones. Y, por ejemplo, aquí en Europa, hace unos años atrás, montó motores de BMW que fueron un absoluto desastre, se rompían todos. Entonces aquí cogió como mala fama en Europa esa marca, ¿no? Y sin embargo eran motores de BMW, ¿no? Que los firmaban como si fuera un D4D o un DCAT, que también lo recordaréis, y salieron malísimos. Pero pues esos motores malísimos no eran precisamente originales de Toyota. ¿Por qué? Porque Toyota dejó de fabricar diésel y tenía menos cilindrada si no quería complicarse. Bueno, pues al final se complicó. Yo creo que Toyota ha aprendido a que tiene que montar sus propios motores y dejarse de leches. Yo he tenido durante 14 años un D4D original de Toyota y jamás, jamás de los jamases, se ha roto nunca nada. En 250.000 kilómetros durante 14 años, que no son muchos, pero son por ciudad la mayoría, no se rompió nunca nada. Bueno, vamos a empezar a abrirlo y ahora haremos algún comentario más. Así es como viene la caja, ¿vale? Presentada. Vemos aquí en las arenas, ¿no? Lo más simbólico del Dakar. Podemos ver esta fotografía. Podemos ver aquí detrás el GWG 2000 TLC Toyota Land Cruiser en la versión 1AER, que sería la primera versión con el módulo 5678. Es verdad que hemos hablado de este reloj en la versión normal, digamos, y por lo tanto os voy a poner un enlace para no tener que volver a pasar por las mismas explicaciones, o si queréis verlo en la versión normal. Bueno, pues así es como viene la caja. Viene con sus manchas de barro, de salpicaduras, ¿no? Con el logo arriba de G-Shock en rojo. Es preciosa la caja. Sí, lo único decir que, bueno, ya que es un reloj de cierto coste, aquí vuelve, podemos ver las terminación con un poco de brillo en ese gris, bueno, pues podían haberle hecho, por ejemplo, en plástico, ¿no? Que hubiese sido muchísimo mejor. La caja se levanta así, sencilla, y te vuelve a repetir aquí el logo de equipo Land Cruiser Toyota Autobody, ¿no? TLC. Bueno, recordamos también que hay un G9000 TLC, aquel rojo, que lo recordaréis, los que os gustan los G-Shock recordaréis perfectamente ese modelo. Bueno, es verdad que ahora ha llegado al mercado un coche impresionante, pero impresionante, de Toyota, que es el GR Sport. GR Gazoo Racing es la sección de Toyota de vehículos deportivos, ¿no? Que es donde ellos preparan las unidades y las colocan en lo más alto de lo que es las terminaciones. Bueno, pues ahora viene la versión Land Cruiser 300. Y a mí me recuerda mucho este coche, perdón, bueno, sí, este coche a este reloj y este reloj a ese coche, ¿no? O a cualquiera de ellos, pero concretamente al 300. Me parece fascinante el diseño de este reloj. Y ahora vamos a ir viéndolo un poco, las diferencias cosméticas, ¿no? Que es lo que va a hacer de diferente esta edición. Bueno, de verdad, fijaros en la versión GR Sport del Land Cruiser 300, porque es el coche de mis sueños. Habrá gente que sueñe con un Ferrari, pues yo sueño con un Toyota Land Cruiser GR Sport 300, ¿no? O bueno, con cualquiera, ¿no? Ya me gustaría a mí. Insisto, a día de hoy tengo otro Toyota. Es decir, hace poco tengo otro Toyota, gracias a Dios. Y seguiré confiando en la marca. O sea, bueno, estoy enamorado de Toyota. Bueno, aquí vamos a ver el reloj, vamos a centrarnos un poquito, que me emociono con estos temas. Y aquí vemos que el bisel, para empezar, el bisel, ¿veis? El bisel metálico. Pues viene con un dibujo que es un poco trasladarnos la suciedad, la acción, el movimiento de lo que es un vehículo, ¿no? Vemos la parte, estas partes de aquí que conjugan con la caja, y vemos que viene en un color azulado, ese detalle, y también aquí donde el sensor, aquí vemos este protector del sensor por la parte de abajo, y que hace que sea más fácil en la muñeca, que no moleste, y vemos que lo tiene en color azul, un color azul bastante elegante, ¿no? Bueno, vemos que la pantalla, que ya conocemos, ¿no? Ya la conocemos, con sus formas 3D, con un LCD en color oscuro, que le queda muy bien, me encanta. Vemos el indicador en otros colores, vemos la aguja, el segundero, que vemos el movimiento del reloj, y la vemos que está en color rojo de acción, ¿no? Luego vemos aquí el carbón forjado, que esto es una maravilla, es una de esas cosas, de esos materiales que me quedo alucinado. Fijaros el brillo, que lo explicamos, y lo que implica todo eso. Vemos la terminación de los pulsadores, que es una maravilla, es como los Rangeman,
pero toda la camisa del botón en todos ellos es, fijaros que pues es en acero, ¿no? Es que es una maravilla, da gusto ver este reloj, ¿no? Tiene presencia, tiene un cristal antirreflejos y es un cristal de zafiro, por supuesto. Tiene iluminación y está retroiluminado, incluyendo los índices. Unas agujas anchas de espada. O sea, es que este reloj es de esos que dices, joder, ojalá pudiera comprármelo. Os lo digo de verdad, ojalá pudiera comprármelo. Bueno, la corona ya la veis cómo está trabajada, con antideslizante también, como los pulsadores. Ahora lo miraremos ese tema. Ahora mismo, creo recordar que aquí si le damos, entramos en el altímetro, por ejemplo. Vamos a salirnos de aquí. ¿Veis? Ahí está en M. ¿Lo habéis visto? Vamos a probarlo. Le damos aquí directamente. Y cuando nos salimos, veis que pone M. Está en M la batería. Eso es una forma de comprobarlo que no se ve aquí a simple vista en pantalla, pero lo podemos ver ahí, ¿vale? Fijaros cómo está trabajado el panel. Mirad las formas. Ahí con el brillo se denotan, ¿no? Y las profundidades. Es que me encanta, de verdad. Visualmente es un gusto ver el trabajo de este reloj. En el tema de la corona, bueno, es una corona roscada a 200 metros, que ya la contamos, es un poco repetirse, pero aquel día no la desenrosqué del todo. Vamos a sacarla ahora, aquí ya se ha soltado en la primera posición, ahí lo vemos. Ahora iremos con las correas, para que la veáis. Y sacámosla, y aquí podemos ir moviéndola, ¿ves? Y las agujas se van adaptando a la ciudad que está aquí dentro. No sé si sois capaces de verlo. Pero la ciudad, por ejemplo, vamos a ir hasta Tokio, ¿no? Imaginaos que nos ponemos en Tokio, le damos y automáticamente él va a ir a ponerse en la hora de Tokio. Aquí lo que hay que hacer es siempre acordarse. Este es una corona roscada, ¿la veis? Lo que hay que hacer es cerrarla, ¿vale? Bueno, vamos a poner el horario en el horario mundial. Sacamos otro poquito. Vamos a buscar Madrid. ¿Dónde está Madrid? Que no lo veo desde aquí. Lo tenemos arriba. Londres. París. No, vale. Le damos aquí y automáticamente ya está. En el horario de Madrid. Vamos a cerrar la corona. Bueno, pues es maravilloso, y lo digo claramente, es maravillosa esta versión. Cualquier GWG 2000 es maravilloso, pero esta versión, para los que somos amantes de Toyota y sabemos lo que es un Toyota, que tiene la mayor tecnología, de hecho lo ha demostrado en los motores híbridos, por ejemplo, ha conseguido estar por encima de los demás durante décadas y décadas, mientras los demás se reían de Toyota porque tenía motores híbridos. Ahora, fija, todo el mundo le llama hybrid, ¿no? Aquí en España. Todo el mundo ahora resulta que tiene coches híbridos y luego la mayoría de ellos son auténticas chapuzas con un pequeño motor que no vale para nada, ¿no? Y no quiero entrar en marcas, pero que podía estar aquí todo el día, ¿no? Porque son ridículos, ¿no? Hay algunas copias que son patéticas. De hecho, cuando vayáis a un país, por ejemplo, yo cuando estuve en Estados Unidos hace no mucho, pues vi qué taxis había. Todos eran Toyota, ¿no? En Madrid la mayoría de los taxis todos son Toyota. Bueno, aquí vemos la correa, que es la misma de todas las que lleva el GWG 2000. Y aquí vemos que viene el logo y viene estas salpicaduras. Esta impresión que le queda, a la vez es discreta, porque una vez que te lo pones, y ahora luego lo veréis en el final del vídeo, es discreto. Pero es que es maravilloso, o sea, no puedo decir otra cosa. Este reloj, a mí, fijaros lo que os digo, a mí me gusta más este reloj que un Frontman. Y muchos dirán, ¡oh, sacrilegio, por favor! ¿Qué estás diciendo, no? Bueno, pues lo digo así de claro, porque yo, por ejemplo, en este momento, y lo voy a decir aquí, quería hacer un vídeo contándolo, no tengo ningún Frontman. Me he deshecho del Frontman. Las razones son varias, es que no lo uso. No lo uso. Y luego no me gusta el DLC. A mí particularmente el DLC no me gusta. Voy a quitar esto del fondo porque parece que el móvil se recoge a la imagen. Bueno, no, lo voy a dejar. Miradlo bien, ¿eh?
mirarlo bien porque es que es un gusto. Ahora vamos a ir con la otra parte de la correa. Aquí pone carbón forjado, lo veis aquí, que es una de las grandes tecnologías que lleva este modelo. Y fijaros que la hebilla también va dibujada de esta manera, ¿no? El reloj, sencillamente, de verdad, no tengo palabras. Adoro este reloj, ¿no? Esta versión. El reloj y la versión. Bueno, la trasera también es un espectáculo, ¿vale? Viene firmado por Toyota Auto Body. Te marca abajo que es cristal de zafiro. Lleva el Touch Solar multibanda 6, cosa que adoro, ¿no? Que lleve un reloj multibanda 6, lo adoro. Aquí te viene concretamente la brújula en este pulsador rápido y el altímetro, que es lo que más vamos a usar, es decir, lo tenemos aquí, ¿eh? Le damos, antes habéis visto que hemos dado aquí, que hemos dado al altímetro, lo damos aquí, lo recordáis de hace un momento, y aquí vamos a ver la brújula. La brújula ya sabéis que marca el norte, concretamente el segundero, ¿vale? Y la dirección que estamos mirando, pues estaríamos mirando hacia el sur, ¿vale? Y ahí vienen los grados que estamos mirando. Se puede fijar rumbo, etcétera, 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 ¿no? Bueno, nos vamos a salir dándole aquí, nos salimos y volvemos a la hora normal. Bueno, pues toda esa tecnología lleva, es decir, es un reloj solar, no necesita cargarse. Lleva el multibanda 6, se conecta a las 6 antenas, que son 6 antenas, es decir, a 6 emisiones de onda de los relojes atómicos que están distribuidos por el mundo, ¿vale? Para ponerse en hora, sincronizar por la noche. Tiene altímetro, tiene barómetro y tiene también brújula. Todo eso lo tiene aquí, aquí dentro, ¿no? Lo vamos a ver rápidamente lo que es el barómetro. Que el barómetro, para verlo tenemos que entrar. Claro, lo que más nos importa es aquí, ¿no? Es el altímetro y es la brújula. El barómetro nos importa menos de entrada. Entonces lo tienen metido aquí dentro de un menú inteligentemente, ¿no? Donde podemos ver si, bueno, pues puede haber cambios de tiempo, bruscos, todo eso se puede consultar aquí, te lo puede decir el modelo. Aquí podemos ver que tenemos la temperatura, que la temperatura para hacer una medición exacta lo que hay que hacer es quitárselo de la muñeca. Aquí, fijaros, 32 grados, ya sería a esta hora una lectura real, ¿eh? Ojo el calor que hace hoy en Madrid, ¿eh? Tendríamos lo típico, las alarmas, y nos volvemos a, bueno, aquí estamos en la hora mundial, aquí cuando ha conectado, vale, el RC, que es lo que hacemos de multibanda 6, y aquí volveríamos a lo normal. Bueno, el reloj, pues eso, tiene pulsadores, como sabéis, por eso se llama Moonmaster, que resisten el barro, la suciedad. Por cierto, ¿he cerrado la corona? Sí, está cerrada la corona. Vamos a comprobar. Resiste la suciedad. Es un reloj que en la muñeca es súper cómodo. La visión de, que esto ya lo hemos comentado, la lectura del reloj es sencillamente alucinante, porque aquí podéis ver en 3D cómo perfectamente se ve todo. Ahí debajo del 6 podemos ver la unidad de LED que hay aquí, LED blanco, que va a iluminar y a la misma vez va a alimentar el lume, ¿vale? Lo va a alimentar, con lo cual está muy bien, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y bueno, estas orejeras de aquí tienen la función que ahora vais a ver, que es de hacer más cómodo y más centrado el reloj en la muñeca. Hay relojes que se van hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Algunos, muchos de ellos se van hacia afuera. Y vamos a ver la etiqueta, que eso sí es una cosa bonita de ver, ¿no? Que pone aquí Moodmaster, ¿veis lo que yo decía? Wizeptor, Touch Solar, que es la tecnología del multibanda 6, y luego tiene, hace referencia al Carbon Core War, y el Carbon Core War es que la caja es de carbono, ¿eh? Que aquí hay una parte de la caja que se puede ver, que es esta de aquí, que es esta que está aquí, es decir, es carbono, y luego el carbono forjado, que son las piezas exteriores que vemos aquí, con esa textura maravillosa, que es una de las piezas más ligeras y más duras del mundo, ¿no? Esto viene de la empresa que le sirve a Casio, que hace estructuras para naves espaciales, aeronáutica en general, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a verlo en la oscuridad, ¿vale? Pero antes de verlo en la oscuridad,
Vamos a ver qué es lo que hay en la caja, porque al final me voy saltando de una cosa a otra y hemos dejado la caja aquí con la emoción abandonada. La caja, bueno, viene esto para que el comerciante lo pueda poner al lado del modelo. ¿Vale? Fijaros que viene para que se pueda poner de pie. Aquí te viene, bueno, la típica garantía, el manual del reloj. Que viene un manual sencillo. Ya sabéis que ahora te suelen remitir directamente. Aquí viene lo básico, lo más básico explicado. Y normalmente lo que te suele venir es directamente. Vamos a ver dónde estamos. Te suelen remitir a la web, ¿no? Para que puedas consultar allí el manual completo y te lo descargues, ¿no? Aquí viene normalmente, y en español por supuesto, las funciones normales, ¿no? Para que empieces a utilizar el reloj y no te confundas, ¿no? Es bastante sencillo, tanto el Randleman como el Mood Master, a la hora de usarlo, vamos a guardarlo todo, es muy, muy, pero que muy fácil de usar. Es lo bonito de estos relojes, ¿no? Y luego, además, tienen una cosa. Hay gente que te va a decir, no, pues a mí esos relojes me parece que no son muy exactos, porque a la hora de hacer mediciones hay muchos intervalos, ¿no? Hay muchos cambios. Claro, lógicamente, porque esto no le hace falta ningún satélite. Este funciona absolutamente. Funciona directamente con la presión atmosférica. Eso puede ser a veces cambios importantes y se desajusta la altura, ¿no? Pero es que calibrarlo es cuestión de unos segundos. Entras en lo que es por ejemplo, el altímetro. Entrarías en el altímetro. Darías al botón de ajuste. Y tú podrías aquí decirle al reloj cuál es la altura, ¿no? Modificándolo mínimamente, subiendo o bajando. Entonces es muy sencillo. Y la brújula, aunque no, la brújula no necesita ser ajustada, pero sí que el altímetro, por ejemplo, que podría ser el más sensible a los cambios, es muy fácil de ajustar. Yo recuerdo que llevando esa tecnología de este reloj, pues cuando estuve en Marruecos, se equivocó el 9300 en tan solo, os voy a decir, 80 metros, ¿eh? O sea que cuidado. Y una de las cosas que se me olvidan de este reloj, que es algo increíble y que por ejemplo este otro reloj no lo tiene, este que tenemos aquí, lógicamente no lo tiene, es la tecnología que se llama Touch Movement. El Touch Movement es un sistema que hace que si el reloj se golpea, por ejemplo, pues pega un golpe muy fuerte con él, las agujas, el mecanismo se mueve, ¿no? Se desajusta frente a lo que es la hora. Del reloj digital, pues lleva un sistema que automáticamente las lleva a su sitio. Esto es algo increíble. Pues esto se llama Touch Movement, que es una cosa que siempre se me olvida comentar, y a mí me parece una de las mejores tecnologías que tiene Casio. Este, sin embargo, como no lo tiene, si hay un desajuste de las agujas por un golpe, tienes que entrar en la app, conectarlo por Bluetooth del reloj y mover tú desde el móvil las agujas para ponerlo en su sitio, digamos, ¿no? Sin embargo, este pues no le hace falta, ¿no? Es una gran diferencia, ¿no? Fijaros la diferencia de reloj entre uno y otro, ¿no? Como este está muy bien, pero cuando ves este al lado, pues claro, es que esto no hay color, o sea, ni en funciones, ni en fuerza, ¿no? Este es un reloj muy masculino, o sea, este no digo que no sea masculino, pero no tiene nada que ver con esto, ¿no? Yo creo que esto lo dice todo. Bueno, vamos a hacer dos cosas. Vamos a ir ya porque el vídeo va a quedar largo. Vamos a ir a ver el tema de la luz y vamos a ver el tema de la muñeca. Bueno, pues aquí tenéis a nuestro amigo que tiene un lume, yo diría que bastante bueno. Me ha sorprendido una cosa, que solamente hay unos índices marcados, realmente marcados, ¿no? Que son las 12. Las 6, las 9, ¿no? Y las agujas. Yo pensaba que estaban todos retroiluminados, ¿eh? Fijaros que no me acordaba, ¿eh? Fallo mío. Ahí podemos ver el segundo cómo continúa la marcha. Y luego, independientemente de esto, hay que decirlo, no es un lume de Seiko, pero el lume ha mejorado mucho. Y ha mejorado mucho porque este lume nos va a durar toda la noche, ¿eh? Eso sí, os lo garantizo. Que eso también es bastante importante. Fijaros que todavía la habitación no está apagada del todo y cómo se ve, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ir al botón frontal. El botón frontal
Vamos a ver cómo desde las 6 sale ese LED que además alimenta y da durabilidad a ese lumen, ¿no? Se ve por demás, ¿no? Luego la luz se puede configurar en el tiempo debido, lo que queráis. Fijaros cómo se ha quedado marcado el 6, que parece que sale la luz de abajo todavía. La verdad que es una auténtica maravilla, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a ver cómo nos queda en la muñeca y vamos a comentar unas cosas importantes de esto. Bueno, pues en la muñeca, vamos a dejar esto por aquí detrás con muchísimo cuidado. Voy a hacer una comparativa de tamaño para que os hagáis una idea, que eso también suele ser importante a veces. Fijaros que de tamaño frente a mi H1000, pues ahí, ¿no? Son medidas muy similares. No sabría decir cuáles, quizás sea... Bueno, no lo sé, ¿no? Tendría que poner las medidas exactas. Pero veis que los dos son... Hasta parece el H1000 está un poquito más ancho, ¿no? Y todo, ¿vale? Está un poquito más alto. De grueso, pues ahí andan, ¿eh? O sea, vamos a ponerlos al lado, pero de gruesos están... Está incluso el H1000 está más grueso, aparentemente, ¿no? Sinceramente, es que cada vez me gusta más. No debería de hacer estas revisiones, de verdad os lo digo. Bueno, vamos a la muñeca a ver cómo queda. En una muñeca que aproximadamente es de 16,5, ¿eh? Ojo, importante con esto. Bueno, ahí tenéis el reloj puesto en la muñeca. Tengo que decir que no se ve, se ve grande, se ve potente, pero no se ve ridículo. Importante en una muñeca que no sea muy grande. Pero aquí hay una cosa que me alucina. A ver si puedo mostrarlo, que es que las orejeras que lleva aquí, que en la versión 1000 es más incómodo el reloj, en este queda completamente ceñido y centrado el reloj. Y además no quedan holguras aquí ninguna. Queda, fijaros que en mi muñeca, no sé cómo lo han conseguido, pero las orejeras hace que el reloj se quede completamente pegado a la muñeca. Vamos a ver si lo puedo poner así de frente, un poco para que veáis de frente cómo queda. Fijaros, por favor, fijaros qué bien sienta, qué bien queda y cómo no se mueve en la muñeca. Y no está apretado, fijaros que está quedando con holgura aquí, pues aun quedando con toda esta holgura que estoy apretando y levantando, fijaros que podía apretar uno más. El reloj queda perfecto, ahí es donde debería de ir, porque, o incluso una más, vamos a hacer una más de con cuidado. Ahí yo creo que mejor todavía. Y el reloj ni se mueve. La verdad que qué pena esto de ser pobre, porque este reloj no se marcharía nunca de casa, de la colección. Yo no lo creo, sería mi reloj favorito. Y pues muchos dirán, pues es que es analógico. Sí, bueno, es analógico, pero es Toyota. Y es un GWC 2000. Así que nada, miradlo en Baroli, pensároslo. Son unidades muy limitadas, no hay para todos, ¿vale? Tener en cuenta la promoción de GES, se une a otras promociones, a otros códigos, por lo tanto podéis hacer uso de ello y el reloj va a quedar a un precio estupendo y os vais a llevar una leyenda, que es un reloj además que no pasa de moda, que es muy fiable y que es un reloj para toda la vida, con una calidad y una presencia alucinante. Otra cosa que me agrada y me sigue agradando, que fijaros en el diseño de la correa y el diseño del conjunto total, es un diseño que no es exagerado, que es relativamente discreto o más discreto, pero que, o sea, que te va a dar opciones a vestirlo, es importante, te va a dar opciones a vestirlo, aunque luego tú lo cuides mucho y tal, pero lo vas a poner sin lugar a dudas. Lo único que habría que hacer aquí es buscarse sin lugar a dudas, bueno, pues una correa como mínimo para tener, ¿no? Que es lo que te haría falta, porque verdaderamente ya de bisel no vas a cambiar nunca a bisel. Otra ventaja a la hora de comprar este reloj. Los biseles difícilmente los vas a volver a cambiar, ¿no? No vas a tener esa necesidad, sin embargo las correas sí. Por tanto, hacerte con una correa para estar tranquilo y a disfrutar el reloj como debe ser. Bueno, pues nada, espero vuestros comentarios también sobre Toyota, sobre esta versión, y nos vemos como siempre, pues lo más pronto posible. I'd love to
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror, if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make up.